자유롭게. Mi corazón. ¿Vieron cuánto hizo el Bennett ahí con su ulti? Oh my god. O vi mal. ¿Cuánto hizo el Bennett? No vi. No sé si vi mal. A ver, espérense. Necesito ver eso. De daño contra un enemigo normal, un ataque normal cargado y un 50% de posibilidad de reducir en 0-3, el tiro comienza a tener. Bueno. Dije 580, está apuradito. Se liberan dos pequeñas ráfagas. Dale. Tiro camisato. La defensa de los enemigos se reduce un 30% durante 6 segundos al recibir daño mediante la ráfaga de ventisca creada. Activa y tuita. Vamos a confundir a los Hayaka Winners. Va tocando. Perdón. ¿Qué pasó? César siendo César, güey. Perdón, Gaby, no. Ni siquiera hay agua ahí. No puedo con César. El grito de Gaby. Que te quiero. Mamaste, güey. Enséñame a ver dónde te puedo curar. No hay otro enemigo por aquí. ¿Por qué no? ¿Ya sacas un segundo canal? No pensé. Pensé en hacer un segundo canal, gente. Para jugar juegos diferentes, para hacer otras cosas. Pero, por otra parte, digo adiós, qué coñazo, tío. Dos canales, tengo que volver a sacar el... el partner. Tengo que hacer un montón de papeleo. Y al final... no sé. No me apetece hacerme los canales de Twitch, gente. Tú te quedaste a Fony, me pusisteis un filtro, cabrones. No, o sea, sí, pero no. Será doble. Doble legendario. Doble legendario. ¿Te imaginan? Una dianita, un libro, un garrote, un arco. ¡Ah! No, mom. Güey. Una inconclusión. ¿Opa? ¿Con mi voz? Sí. A ver, ¿cómo es la frase en conclusión? Solo eso, sí. En plan, Ranga dice así, como, ¡En conclusión! Y ya suelta su eso. Historia. Lo intentaré. En conclusión. Ah, ahí. Hagan clip y mándeselo al Ranga. Está muy tierno, está muy tierno. En conclusión, Gugu. Momento de la verdad. Momento ahora, de la verdad. Le van a tocar sus favonios. Le van a tocar sus favonios, lo veo. Lo veo. No, espero que no. Pero a la vez sí. Lo veo. Ha 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 ha
Ay, ups. Creo que se equivocó de cuenta. ¡Castigo! ¿Qué cago en la puta? Menú, feedback o comentarios. Se os abre una pestaña. En esta pestaña bajáis la segunda de aquí, en Game Issue, como se llame. Bajáis abajo del todo la penúltima. Y aquí os sale carácter de ella. Y ya le dais y lo hacéis. ¿Puedo volver a hacerlo? Lo vuelvo a hacer. Yo creo que Kanekro lo que es un puto jefazo, tío. Y te lo juro, a veces ya lleva muchas ocasiones que él tira los gachapones después. Creo que lo hace por la comunidad de Genshin, no estoy seguro, ¿vale? Pero no lo sé, quizá me fuma un porro y creo que es más bueno de lo que es. Pero... ¿sabes lo que te digo? Estaba jugando LOL, pero me refiero, no está haciendo nada. Muchas veces lo veo que hace las tiradas y la calentada no la hace el día del gachapón. ¿Sabes? Creo que lo hace para no pisar a la comunidad de Genshin, tío. O sea, que es un... es puto increíble. No sé si... no creo que lo haya dicho, pero me da esa sensación. Porque lo he visto muchas veces. Calentarse, hacer las tiradas de Genshin fuera del día de las tiradas. Que es el día que más expectación hay y todo el rollo, ¿sabes? Lo hace cuando quiere. Ya, ya, pero no sé. La lanza. Si llegamos a 30 retweets y 200 corazones, bendigo la pareja del nuevo personaje de Roberto con un dibujo. Ahí lo dejo. Saca clip y súbelo a Twitter, papá. A ver. ¡Me corro! ¡Su normal! Tonto eres, Nox. Ah, sí, por cierto. Tengo que enseñar la build de mi Gugi Pochino. Vale. Atentos a mi Gugi. Ay, mi Gugi. Gugi Pochino Evans. Bonita arma, eh. Si queréis tener una buena Gugi, gente, lo primero es ponerle una buena arma. Más que me vais que me lavo cerdos. Perros. Puto Daft Punk. Increíble siempre el timing. Sí, 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 es increíble. Es en plan... bueno, voy a tener... voy a decir algo importante. Pum, filtro. Gente. No has dicho eso, gente. Lo que he dicho es que hay que volverse loco y estás haciendo todo lo contrario. O sea, qué clase de mentalidad tenéis. Me he puesto un filtro. Yo no soy de mentalidad de mis gente, de verdad, pero os juro que es todo lo contrario. Y Dios debería aprovecharme de este error en la Matrix. Debería aprovecharme. Que muy más sexy, yo que idea. Victor 71 dice, sorry, me caliente Ah, ya lo veo. A ver. Lo que os quiero decir.
Ah, llegó a los 200 likes porque subiste lo del rol, güey. Obvio, tiene mucho fandom el follower. Obvio, obviously. Bien ahí, así empecé yo. Y luego te vas a hacer famoso y te van a invitar a que rolees en el servidor. Vas a rolear en el servidor, van a bajar tus vistas. Luego te van a hatear porque van a creer que le estás haciendo metagaming a Folagor. Luego te van a invitar a otras series, vas a entrar a London, te vas a hacer de amigos, te van a traicionar. Te vas a hacer de amigos, te van a traicionar. Tremendo, carnal, te espero una larga vida.